Nos vamos urgente a esta comunicación telefónica. Doctor Alberto Crescenti, ¿me está escuchando? ¿Cómo anda? Buen día. Buen no, día. Me fui a bañar nada más. No, si tenía tierra tal. Doctor. Doctor Crescenti, ¿me está escuchando? Ah, bueno. Entonces se habló. Sí, no, buen día. Buen día, doctor. Estamos en vivo, estamos en el aire. Usted está saliendo a través de Visión 7 Mañana. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, bien, bien. Bueno, me imagino que está muy apurado, le agradecemos que nos atienda. ¿Usted confirma la muerte de una persona, el hallazgo de un cuerpo sin vida entre los escombros? Sí, de acuerdo a lo que manifestó Policía Federal, la parte de bomberos, nosotros podemos certificar, nos hemos acercado con un médico y hemos certificado su deceso. Se trataría, no se sabe de quién, de una no, de las tres no, porque personas. Hay tres grupos familiares que están buscando... entonces no le podemos decir porque desconocemos los datos filiatorios, ¿me comprende? Uh-huh. Se está trabajando en una remoción de escombros y losa, y bueno, los bomberos tienen todavía un arduo trabajo ahí. Doctor, ¿y usted sabe positivamente que hay otras dos personas que están siendo buscadas intensamente? Y hay tres grupos familiares recabando... información, así que bueno, es lo que sospechamos. Entendemos su cautela, doctor. La pregunta ahora es, ¿las otras dos personas estarían ubicadas en la zona donde se encontró finalmente el cuerpo del fallecido? Es muy difícil determinarlo, porque tengan en cuenta que lo único que se ve es mampostería y techo. El resto desapareció todo. O sea que para seguir removiendo todo lo que ha quedado allí, la tarea... Hay que sacar una cantidad sí, por delante es titánica. Por último, de las personas trasladadas a los hospitales, ¿estamos hablando de heridos con escoriaciones? ¿No estamos hablando de personas cuya vida corre riesgo en este momento? No, están fuera de peligro con alguna presenta una fractura de órbita, o sea, de los huesos que rodean al globo ocular. Ella ha sido convenientemente atendida, otras escoriaciones y politraumatismos varios, pero el resto que hemos trasladado y que hemos compensado en el lugar después de que bomberos los sacó de los escombros están en buen estado general. Le agradecemos esta comunicación, no hay por qué, hasta luego. Sabiendo que están ustedes realmente muy atareados con una búsqueda desesperada de las personas que quedaron atrapadas tras el derrumbe del gimnasio. Ha sido usted muy amable, muchas gracias. Hasta luego, doctor Crescenti. Y bueno, una confirmación, ¿no? Que se sospechaba, por supuesto. Y la familia. Necesitábamos una confirmación oficial. Como decía Crescenti, eran tres personas las que sí, buscaban, sí. Ahora son dos. Sí. Pero por supuesto vos no le podés dar información a una u a otra hasta tanto no confirmes los datos filiatorios de ese cuerpo que ha sido encontrado allí bajo los escombros de Mendoza y Urquiza. Se está trabajando intensamente en la zona.